Él iba en Francia, porque Francia, de sus consumidores, pues quiere su trozo de pastel. No se lo tiene por qué llevar, por ejemplo, a España. Perfecto. Ya hemos descartado, por lo tanto, todo lo que vendría a ser la posición fiscal de régimen intracomunitario de ODU, porque eso está basado en operaciones al 0% de IVA intracomunitario. Es decir, que nos vamos a centrar completamente en el otro lado. Antaño era eso. Según el límite de cada país, tenían un umbral de 30, de 100, de 20, pues tú tenías que darte de alta allí o no. Pues hace tiempo pues no se vendía por internet o no se vendía tanto y pues no pasaba nada. Lo teníamos o lo tenían los cuatro empresas. De golpe aparecen los marketplaces y cualquier persona vende en cualquier parte del mundo y sobre todo de Europa. Por lo tanto, eso complicaba mucho. Era una barrera de entrada muy importante para esos tipos de cliente. Y lo que hicieron fue, pues mira, muy sencillo. Todos los que facturen más de 10.000 euros en general, ¿vale? Han de pagar ese IVA. Si yo facturo solo 5.000 euros, puedo facturar con el IVA español a un señor o señora en Francia, a otro señor en Italia y a otro señor en Portugal. Siempre y cuando no supero los 10.000 euros, es como si lo vendiéramos todo a Madrid, a nuestro vecino, donde fuera. Con esto, 10.000 euros es una cantidad muy baja. Lo que hacen es que desde España tú haces un impuesto y pagas los IVAs de todos los países con los que estás. Ahora hemos pasado de un extremo al otro. Ahora todo el mundo, pues, a raíz de las plataformas de Marketplace, pues ya puedes vender en cualquier parte. Recordar que Gran Bretaña e Inglaterra no entra en el juego ya, ¿vale? Que es importante. Pues bien, ese cambio pues surgió en julio del 21. Como os digo, no es una novedad, pero sí que es una novedad de que cada día tenemos más clientes que usan este tipo de plataformas y por lo tanto lo sufrimos más. Bueno, un poco aquí está explicado lo que acabo de comentar. Vamos a ver ejemplos para situarnos de qué va al OSS, qué va al IVA de ese país. ¿Vale? Recordad que yo puedo pagar el IVA en España cuando lo vendo a un español, lo puedo pagar en España con el modelo 369 a otros países y también a lo mejor estoy obligado a tener IVA en Francia, pagar el IVA francés, por ejemplo, porque tengo un almacén allí. ¿Vale? La parte del almacén es muy gracioso porque yo no tenía almacén nunca, pero si activas el programa, voy a centrarme en Amazon porque es el que juega en esa liga. ¿Vale? No es que me den comisión ni que sean precisamente mis mejores amigos. Pero bueno, él sí que te permite, una vez activas el CIF en ese país, sí que él estoca. Se ha complicado aún más estocar allí, porque han salido las leyes estas de los plásticos, de los reciclajes, magníficas, igual que han salido en España, han salido en todos los países. Y es muy divertido, hoy en día, estocar en Francia o estocar en Alemania. Porque no solo tienes todo este jaleo, sino tienes toda la parte de, no, 1.000 pavos por aquí, 1.000 pavos por allí, del reciclaje, de los kilos, de no sé qué, de no sé cuánto. Dice, ande. Tienes que, yo creo, empezar a vender bastante para hacerlo bien. Y tenemos varios ejemplos para situarnos y para poder decir a nuestro cliente es por aquí o no es por aquí, o tiene razón o no tiene razón. Lo dicho, donde ponga Amazon puede ser cualquier marketplace, pero que yo sepa, no sé si hay algún marketplace, ayer me dijeron que Decathlon también estoca en algunos sitios, pero de los más famosos, pues AliExpress creo que nos toca, casi todos es que los saco yo desde mi almacén, ¿vale? Y los más grandes, pues sí que tú lo mandas allí y es eso de enviado por Amazon, gestionado por no sé quién, que los toca el propio marketplace. Bien, vamos a ver ejemplos para entrar en materia y situaros un poco qué es la idea de la ponencia de hoy. Como hemos comentado, hay dos tipos, que yo envío el producto desde mi almacén de España, eso sí o sí, si sale desde mi almacén, eso será un OSS, ¿vale? Y si sale desde otro almacén que no sea el mío y que no esté en España. Son los dos casos que veremos. Y el B2B, que me lo voy a saltar porque, como os digo, es entre empresas y creo que ya lo hemos más que visto. Perfecto. Vamos a ver un ejemplo. Manuel, que es nuestro empresario del día, vende a un cliente B2C, cuatro carcasas de iPhone en este caso, valor 121 euros. Y el producto
se envía directamente al cliente. Y el cliente está en España. Bueno, ahora veremos cómo tributa eso. Y el pedido 2, tenemos que desde España, desde nuestro almacén de España, vendemos esas mismas 4 carcasas a un cliente que está en Suecia. Y lo enviamos desde nuestro almacén. Bien, caso 1. Manuel vende a un cliente español, pues paga IVA español y pues nos va nuestro IVA, entiendo que la empresa estará aquí, y nos va nuestro IVA normal y corriente, nuestro 303 y ya está. Y él paga pues sus 21 euros de IVA. Perfecto. En el caso 2, Manuel lo vende a un señor o señora que está en Suecia. Perfecto. Aquí se aplica el IVA de destino porque Manuel ya ha facturado más de 10.000 euros, por lo tanto Manuel ya no puede cobrar el IVA español a ese cliente final, sino que tiene que cobrar el IVA del país de destino, el IVA de donde está este señor residiendo, que en este caso puede ser el 25%. ¿Qué sucede aquí? Manuel presenta esta operación en el USS, en el OSS, en el intracomunitario y paga pues, sus 25 euros. Vale, ahí te hace la mención de lo que hemos comentado de los 10.000 euros. Perfecto. Tenemos con Amazon, que es ahí donde se complica, ¿vale? Si activas el programa paneuropeo, te estocan, si no, no. Es decir, si yo no activo ese programa, no me van a estocar allí, por lo tanto, si no estocan allí, no tendré el FBA famoso en determinados países. Por lo tanto, en teoría voy a vender menos porque tarda más en llegar la mercancía. Es decir, la mayoría de clientes que crecen un poquito les interesa siempre estocar en el propio intermediario porque vendes más. Aquí explica un poco el funcionamiento. La verdad que Amazon, tenemos asesorías que lo puedes tramitar aquí en España, pero el propio servicio de Amazon tiene un servicio fiscal que, bueno, no es la panacea, pero te lo hacen a un precio imposible. Hasta hace poco era gratuito y ahora creo que pagas algo bastante, bastante bajo. Vamos a ver cosas más divertidas, que es el kit de la cuestión. Venga, ahora tenemos a Manuel, que es el mismo empresario, pero el pobre pues decidió darse de alta en el programa paneuropeo y tú lo mandas a España, ¿no? Tú coges tu palet, lo llenas de chismes y lo mandas a España. Y Amazon es libre de moverlo por donde quiere. Tiene almacenes en un montón de países, de Europa, Polonia, República Checa, en un montón. A veces te tocan en Polonia y no has vendido nada en tu vida en Polonia. Bueno, Amazon lo mueve como quiere. Entonces, pues bueno, hay dos casos. El pedido 1 es un cliente francés y nuestro stock, todo y que somos españoles, lo tiene Amazon en Francia y perfecto, y sales de Francia. Vamos a ver cómo se declara. Y el pedido número 2, lo que sucede es que lo compra un alemán, pero no lo saco yo desde España, no lo saca Amazon de mi almacén que tiene mío en España, sino que lo saca desde Francia porque lo decide así. ¿Cómo se declara uno? El primero, el cliente siempre va a tributar por el IVA de su país, es decir, en Francia es un 20%. Lo que sucede es que lo paga en el IVA francés. Lo paga en el IVA francés y no el OSS porque está estocado en Francia. Es decir, si yo ya tengo stock en Francia, significa que yo tengo sede permanente o CIF en ese país, FR, lo que sea, y yo hago mi impuesto allí. Por lo tanto, al tenerlo, obviamente, almacenado en ese país y venderlo a alguien de ese país, lo tributamos directamente en ese impuesto. Y ahora viene este, que es más gracioso, al alemán que ha comprado. El alemán que ha comprado, si estuviera estocado en la propia Alemania, pues iría al IVA alemán. Al no estar estocado en Alemania, iría al OSS. ¿Por qué va al OSS? Porque al final, es para el alemán, imaginaros, da igual que venga de Francia que de España, no viene de su propio país. Al no venir de su propio país, no estar almacenado allí, pues ya tributa directamente en el OSS de España. Perfecto. Lo que hemos comentado, en el país, ¿no?, en el IVA local de Francia en este caso, pues yo tributaré todas las operaciones que haga a nivel local desde ese país. Hay una opción también que es estudiable. Yo podría declarar en ese IVA de Francia,
todas mis operaciones que yo saco de España a Francia, y no estar dado de alta en el OSS, no es obligatorio estar de alta en el OSS. Si quieres ir como ibas antes, puedes ir. Me doy de alta en todos los países, pago el IVA en todos los países y me olvido del OSS. Pero es súper cómodo y vendemos en muchos países y es un jaleo darte de alta en todos los países. Es un poco el resumen de lo que hemos visto. ¿Cómo voy? ¿Sí? Bueno, 2 minutitos, 5. Bien. Y B2B no afecta nada. Pues hemos visto un poco que lo que manda es dónde está ese producto estocado. ¿Vale? No es tan complicada la teoría, pero sí que es verdad que el cliente a veces no lo controla y nos marea un poquito todos. El 369 es un impuesto muy sencillo. Te pone el país, te pone el IVA, al final solo recauda el dinero que vas a pagar en ese país. O sea, son 4 líneas, una por país, te la agrupa, lo pagas y ya está. Es un impuesto muy, muy, muy simple. En Odoo tenemos estos 3 módulos, más el 369, los cuales se configuran muy fácilmente, se instalan, nos genera un campo nuevo en la ficha de cliente, que es esta del Default Partner Position. Lo puedes configurar aquí en la compañía para que por defecto salgan todos en B2C, ¿vale? O para que por defecto salgan todos en B2B. Y en el contacto, como podemos ver en la empresa, en la plantilla nos aparece ese campo para nosotros poderlo configurar y que Odoo sepa qué tipo de cliente es y en qué liga está jugando. Y luego, lo más importante y relevante, y cuidado, es por favor instalar los impuestos que vais a usar. Creo que, y rectificarme, que Enterprise también lo tiene. ¿Alguien lo sabe? Creo que sí. ¿Nadie lo sabe? Lo importante es que si yo configuro un impuesto a mano, después eso no me va a mapear en ningún lado, no me va a aparecer en ningún lado. Usar los de los módulos, porque así una vez tú le das al botón de instalar, se te instalan todos los módulos, todos los impuestos de todos los países y ya te funciona automáticamente, se te mapea automáticamente y va perfecto. Y esto se hace en opciones generales, le das allí a la parte OSS, le das a añadir, le dices qué países quieres añadir, añádelos todos, te da igual, ya no viene de eso, los instalas todos, le das a crear y ya está. Es relativamente rápido de configurar. Este es el módulo web que te añade el campo que hemos visto de la compañía. Y el 369, que está en versión 14 y ahora se está migrando a 12, la 14 ya está migrada a la 12, creo que estaba ya muy a puntito, que como podéis ver funciona como cualquier otro impuesto. Si yo tengo todos los impuestos bien configurados y he facturado usando dichos impuestos, pues automáticamente le doy a contabilidad, declaraciones a 369, calcular, y me aparece aquí en la línea pues cada país agrupadito lo que yo voy a pagar. Y al final es un impuesto relativamente fácil. Lo anterior era una factura con OSS que seleccionaba ese eso. Así que por mi parte únicamente era eso, explicar más la parte teórica que la parte práctica, como podéis ver, es fácil de configurar y fácil de usar y poco más. Cualquier consulta o duda que tengáis, que os veo aún dormidos, os lo digo. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Yo quería preguntarte una cosa, Albert. Sí. Con el tema de, o sea, todas las obligaciones legales que hay en el OSS, con esto que nos has enseñado, ¿estaría full cubierto el modelo y los impuestos? Ya. Como siempre, que esto siempre me echa bronca Pedro, mirar en el roadmap, ¿no?, del módulo o en el EN del módulo, pues que está preparado para el IVA general de aumento. Me hicieron una consulta ayer, me dijeron, es que tengo un cliente que al 10%. Bueno, me fui a creo que el módulo hizo estudio 73, le pregunté, dice, no, no, y te lo pone allí. Yo lo había leído y me sonaba haberlo leído. Está para el 21%, que es el más usado. Okay. Así que sí, sí, con eso nos quitamos todos los marrones estos. Muy bien, pues nada, fenómeno. Vamos.